Hola, ¿qué tal amigos? Youtuberos, aquí tu amigo Nectos, trayéndoles un nuevo gameplay. En esta ocasión quise traer un nuevo segmento que es del emulador de Android, ¿no? Y bueno, en esta ocasión estoy con el emulador de BlueStacks. Yo creo que muchos lo conocen. Si no lo conocen, espero que puedan descargarlo. No todas las computadoras pueden correrlo perfectamente. En esta, por ejemplo, corren algunos juegos bien, otros no. Pero este es uno de mis favoritos que recién nomás lo he descubierto, que se llama Backflip Madness. Y está muy entretenido. No sé si esté gratuito en la Play Store, porque yo lo encontré en una aplicación. Me instalé y funcionó. Entonces, me gustó mucho porque desde el principio ya estuve jugando. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Como ven, hay varios niveles. Esto lo estoy manejando con el mouse, por si acaso. Con el mouse. Y hay 8 niveles, ¿ok? Ya he jugado hasta, he llegado hasta el cuarto y ahí me quedé. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a subir un gameplay de esto, así que voy a hacer un video por cada nivel, que digamos. Y vamos a ver cómo nos va, así que ahí vamos a poner el primer nivel, que es el gimnasio. Y te explica, ¿no? O sea, te va a explicar ahí, si quieren, el tutorial y todo eso. Bienvenido a tu entrenamiento. Vas a aprender cómo hacer un backflip, dice. Si estás listo y sabes cómo hacer un backflip, pues, ¿cómo se llama? Esquipear, ¿no? Se dice esquipear. Se dice, ¿cómo se dice en español? La madre, no me acuerdo. Bueno, la cosa que puedes omitir, esquip significa omitir. Omitir ¿cómo se llama? El entrenamiento. Así que bueno, de frente vamos a darle skip, ¿okay? Y ahí dice free play y play, ¿ok? Entonces, la cosa para el modo historia, entre comillas, sería play. Y si quieren, para practicar, el free play, ¿no? Ok, vamos entonces al play. Y este botoncito de acá de la derecha, el círculo este de acá, es el que nos permite dar el backflip. Y aparte, tenemos diferentes formas, ¿no? De una posición, sea izquierda o derecha. Y las diferentes posiciones de backflip que van desbloqueándose cada vez que subes de nivel, como se ve acá arriba a la derecha. En el score está en cero, así que bueno, vamos a ver si me sale. A la miércoles, me pasé. Ok, no. La cosa es hacer el backflip en medio de esos conos naranjas que están ahí. Eso es. Ahora sí me salió. Vamos a ver en la siguiente. Uf, a las justas. Con talones cayó, pero me salió. A ver. Eso es. Acá tengo que llegar hasta este extremo, como pueden ver, es bien lejitos, vamos a ver. Y eso es. Cada vez se va haciendo más y más difícil. Eso sí, ya esto lo he pasado varias veces. Porque en realidad, ¡ah! ¡Oh! Eso es lo que pasa normalmente. Así que vamos de nuevo. ¡No! Bueno, que se ha caído una colchoneta. Eso es, ahora se salió. Acá tengo que hacerlo en el sitio. Eso es. Y en este tengo que llegar, si no me equivoco, acá colchonetas, a ver. Y... ¡oh, oh! ¡No, no! Bueno, pensé que ahí parado, porque se ve el cielo ahí, ¿qué fue? ¡Uy! ¿Lo logré? No lo logré. No, no me lo contó. Desgracia. A los usas, ya. ¿Qué más? Ok, este es para el otro lado. Debe ser... ah, ok, acá en medio nomás. Ok. Eso es. Lo logré. Muy bien. Estuvo fácil. Vamos a hacer un nivel siguiente. Vamos a ver si es que no falló tanto como en este. Cada vez que fallas y cometes, creo, 3 o 4 equivocaciones, te repites todo el nivel. Así que por el momento me salió bien. Vamos al segundo. Estamos en un depósito, ¿no? De containers. Y ya me salí otra vez, tamán. A ver, otra vez. Eso es. A las justas, este que separo los pies ahí. Eso es. Yo menos ya he aprendido a jugar, a no fregarla. ¡Oh! Claro que no siempre va a salir perfecto. Y... eso es. De puntitas, como debe ser. ¡No! ¡Ah! Quería meterle doble backflip, pero no me salió. ¡Ah, de cara! ¡Ah, oh, demonios! Ahí perdí mis continuos, ¿no? Pero otra vez tiene que ser. Así que vamos a ver.
Ahí está, sí me salió, porque sonó, suena como un sonido de un tipo DJ, ¿no? Que suena, que significa que sí la pasé. Eso es. Bien, caracho, bien. ¡Ah! Oh, de rodillas, todavía saco sangre. Eso es. Cada vez se va aumentando la altura, como pueden ver. Eso es, ahora sí salió. Eso es, vamos a variar un backflip. Acá podemos ver las variaciones. Vamos a hacer este test con piernas juntas. Eso sí, se hace más difícil el movimiento, ya que no tiene tanta rotación. Y ya ve, es más difícil calcular, eso sí. Ay, me abrí demasiado rápido ahí. Ta madre, otra vez. Ni modo, vamos a intentar con este, a ver si sale. Demonio. No, pues no sale. Vamos a cambiar al normal. Con este sí se rota más. Claro, la rodilla está pegada al pecho. Pero demonios, me fue muy rápido eso. Otra vez. A ver. Eso es. ¡No! Me pasé de largo ahí. Demonios. ¡No! ¿Qué fue? Oye, no me sale. No es posible. A ver, ¿qué pasa acá? Eso es, vamos uno. Cada vez, como les digo, se hace un poco difícil, pero a veces en los básicos es lo complicado. Eso es. Eso. Y... esa precisión nomás. A ver. Ah, madre, ¿qué pasó? Sacó la miércoles. Ni siquiera yo le... Demonios. Dime que me la contó. Sí, la contó. Uy, ¿esto a dónde voy? Uy, hasta acá. Ya. Está salto de fe. Con este abierto. ¡Oh, por Dios! Dios, en la cara. Toda la cara se dio. Demonios. No, con estos backflips no salen. Tengo que hacerlo con el normal nomás. ¡Oh! Demonios. Es más difícil. Siempre con el normal, pues, o sea, sale mucho mejor porque tiene mejor rotación. No, es más calculable que con los otros. Eso es. Miren qué fácil sale. ¿Cómo así la wea? Yo voy a llegar a nivel 5, como pueden ver ahí arriba a la derecha, esa barrita azul ya está a punto de llenarse. Cada vez que vas repitiendo los niveles, se va llenando la barrita. El puntaje que vas a ganando es supuestamente la experiencia. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me morí! Caí en los barriles, pero no me morí. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Demonio! Otra vez. A ver, una vez más. Con esta ya yo creo que terminamos, a ver si la hago completamente. Eso es, ya vamos a ver el primero. No, demonios. No, ya se pasó de largo otra vez. Caramba, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me voy fuera de la plataforma? Eso es, va uno. Esto es con clic nada más. Al menos que, bueno, si fuera celular sería táctil. Bien, vamos al segundo, el tercero. A la justa. Cuarto. Eso es. Vamos por el quinto. Eso es. Como ven, el backflip es así como debe ser, yo creo, en la vida real. Bueno, tal vez no tan exacto como esto, pero seguramente es así, ¿no? Te tienes que agrupar cuando debe ser. ¡Uy! ¡Sí la hice! Y... ¡Oh, demonios! Sacó la miércoles ahí. ¡Eso es! Y... ¡listo! Muy bien. Nivel completado. Muy bien, yo lo voy a dejar hasta aquí. Si les ha gustado este gameplay de Backflip Madness, díganme ustedes si desean que traiga más de este juego en los comentarios. Y vamos a ver cómo va. Así que bueno, yo recién me he quedado hasta el nivel 4, así que ustedes díganme para subir al tercer y cuarto nivel. Bueno, depende, si es que me sale rápido, lo subo a ambos. Y si no, será pues un nivel por cada video. Así que
Igual los voy a hacer cortos los videos, que no hay problema. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.